Señor, abre mis labios. Espíritu Santo.
Pero tú serás propicio a tus fieles.
siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios, oh gritos de júbilo, pueblos, naciones y almas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. El Señor tu Dios te ha elegido para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del dominio del faraón rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Esta raza es una raza de pereza y de una ciudad, pero no se llegará a otra ciudad que la de Jonás.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido. Bendigamos al autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas, y digámosle: renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos sin cesar por tu Espíritu Santo, para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la nueva Jerusalén. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que trabajemos, Señor, para que el mundo impregne de tu Espíritu y se logre así como eficazmente la justicia, el amor y la paz universal. Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia, y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. Líbranos del mal y presérvanos de la fascinación de la vanidad que oscurece la mente y oculta el bien. Pidamos por el Santo Papa Francisco en su sexto aniversario de su elección. Renuévanos. Digamos al Padre, unidos a Jesús,
la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor, mira complacido a tu pueblo, que con fervor desea entregarse a una vida santa, y ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo, que la práctica de las buenas obras transforme su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Todas las mañanas nos reunimos, somos el pueblo santo de Dios, que se siente guiado por el poder del Espíritu y bajo la protección de esta Madre buena, la Santísima Virgen. Nos unimos en la fe, hoy pedimos en esta celebración por Rafael Solorio Barbosa y su familia, que le dan gracias a la Santísima Virgen por los beneficios recibidos. También hoy pedimos por el Papa, que cumple un aniversario de su elección. Pedimos que Dios lo siga guiando con su Espíritu, para que guíe a esta Iglesia, para que la lleve por el camino de la santidad. Y también pedimos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos. Para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amen.
Oremos. Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo, y ya que con sus privaciones se empeña en dominar su cuerpo, haz que con el fruto de sus buenas obras se fortalezca su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó a proclamar el siguiente decreto en Nínive: Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Un corazón contrito te presento
y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Las prácticas anuales de Cuaresma no son sólo una oportunidad para manifestar nuestra fe
con signos externos y visibles, sino la expresión de nuestro profundo deseo de convertirnos, de retomar el proyecto de Dios para nuestra vida. Por eso, tampoco se nos propone realizar acciones nuevas, exageradas y heroicas. Más bien se trata de hacer un examen de conciencia en relación al llamado que hemos recibido en el bautismo, la invitación a la santidad, y revalorar los medios que hemos recibido para obtener ese objetivo. De ahí que en la primera semana de este tiempo fuerte se nos invita a analizar cómo estamos cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, si las obras de misericordia están muy presentes en los propósitos de cada día y si de verdad estamos convencidos de la necesidad de conversión. Pues cuando sentimos que todo está bien, que nuestras acciones son bastante correctas y no tenemos nada que cambiar, entonces nos cerramos a la acción de Dios en nuestra vida y bloqueamos la conversión. Por eso es muy importante la oración, entrar en contacto con el Padre Dios, escuchar su palabra, esa palabra creadora, capaz de renovar el universo entero y entrar en la dimensión de un amor sin límites y universal. En este día se nos propone el testimonio de un profeta empeñado en escabullirse de la mirada de Dios y evitar cumplir una misión que considera absurda e ilógica: buscar la salvación para una nación que más bien merece el castigo divino. Jonás tiene que vivir un profundo proceso de conversión para entrar en el pensamiento de Dios y aceptar su palabra con todas sus exigencias, misterios y promesas, ya que para entrar en la dimensión de la fe es indispensable un cambio de mentalidad, dejar los esquemas de pensamiento adquiridos en toda la vida y asumir una nueva visión de la realidad y de los acontecimientos cotidianos, de la presencia de Dios en la historia humana, a fin de evitar la rutina, el estancamiento y la mediocridad, y para entender lo aparentemente absurdo, el sinsentido de una misión, pues mirar al enemigo como hermano no es nada fácil. Pedir la salvación para el contrincante es descabellado. Anunciar la posible desgracia entre gente pagana es un gran reto, y el riesgo de no ser escuchado y tal vez apedreado o sacrificado. Jonás tiene que dejar su pensamiento nacionalista para abrirse al universalismo de la redención, y al final pasa de contemplar un Dios justiciero, vengador de las maldades, al Padre misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Él de una u otra forma intuye que su pueblo se ha construido una imagen distorsionada de Dios y al final también lo ha convertido en un ídolo, modelado a su antojo y útil a sus intereses egoístas. Jonás tiene que purificar su concepción de Dios y actuar en consecuencia. Otro ejemplo de conversión son los mismos ninivitas, un pueblo pagano desde la perspectiva del pueblo elegido. Está viviendo en la maldad, sus acciones son dignas de un castigo ejemplar. Es la figura de una nación cruel, agresiva e imperialista.
no merecen la salvación. Sin embargo, la iniciativa de Dios va por otro camino. Quiere invitarlos a la conversión, ayudarles a ver su actitud pecaminosa y promover un camino de vida. Este pueblo, desde la descripción del libro de Jonás, escucha la palabra de Dios a pesar de que la mediación no está convencida. Pareciera que Jonás, más que pregonar y gritar el llamado a la conversión, anuncia el castigo. Disfruta proclamando la desgracia de esta nación. Como hoy en día hay tantos predicadores que les encanta anunciar castigos, la ira de Dios, la mano dispuesta a caer sobre los pecadores, en vez de añorar el cambio de vida de las personas que viven en el mal. La respuesta de este pueblo es pronta. Bastó un día de predicación del profeta y se dio el cambio. Inmediatamente se pone a hacer penitencia. Todos, inclusive el rey. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Ellos reconocen su maldad y aceptan el mensaje de Dios y de su enviado. El resultado de esta apertura a la palabra de Dios fue muy positivo. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. El punto opuesto está en la generación del tiempo de Jesús, la cual buscaba signos milagrosos para creer. Buscaban la espectacularidad. Jesús había dicho unos minutos antes: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, en relación a una alabanza hecha a su madre. Este es el error de ese pueblo: no escuchar la palabra, no aceptar la palabra encarnada. Para ellos Jesús, aun con los prodigios que realiza, no es el Mesías esperado. No cumple sus expectativas. Les parece demasiado cercano y sencillo para ser su liberador y se mantienen herméticos. Nunca se abrieron a la conversión, porque este es el gran riesgo: cerrarse, seguir en lo mismo, no aceptar al enviado de Dios, poner todos los obstáculos para que la gracia del Señor no actúe. Dios nos ha dado la más grande señal de redención. Como Jonás estuvo 3 días en la ballena, así el Señor Jesús estuvo en la tumba, muerto. Y si Jonás fue liberado en favor de un pueblo, Jesús fue resucitado en favor de toda la humanidad para redimir a todos los seres humanos. Así pues, hermanos, pensemos por dónde tenemos que caminar en esta cuaresma y de qué tenemos que convertirnos. Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondemos a cada petición: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas,
Busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Para que en estos días de penitencia escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos fruto de verdadera conversión. Oremos. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que Dios le conceda sabiduría y prudencia y fuerza para guiar al pueblo santo de Dios por los caminos del Evangelio. Oremos. En acción de gracias a la Santísima Virgen de Rafael Solorio Barbosa y familia. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que en estos días de Cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado para consagrarlos a ti, y concede que así como nos vas a convertir para nuestro bien en sacramento, así también se conviertan para nosotros en remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos concede bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicada con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, para la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, llénalo de la fuerza y el poder de tu Espíritu, para que continúe como buen pastor, guiándonos hacia la santidad. Con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Señor Dios, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que al permitir que los recibamos como alimento, nos obtengan la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final, bendigo a todos ustedes, de manera especial a los niños,
los recién nacidos que los presentan ante nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos y también sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Protege, Señor, a tu pueblo y purifícalo bondadosamente de todos sus pecados, porque ninguna adversidad podrá hacerle daño si ninguna maldad llega a dominarlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día, bonito retorno a sus hogares.